Hello, hello. Good evening, everybody. Hello, welcome. Welcome to the English class, guys. Hello, hello. How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado sus vacaciones? ¿Cómo han estado sus vacations? Cuéntenme por ahí. Nos hizo falta. Hizo falta más vacación, ¿verdad? Qué barbaridad. Estamos mal ahí. Hay que solicitar más en el trabajo. Sí. Las anuales. Pero, bueno, ni modo. Yeah, so next time is going to be. So, yeah, life is like that. Sometimes we need more time for this. Okay, thank you. It's a pleasure, you know, to be back, you know, after, you know, different things that we have been doing. And also we have the opportunity to be back, you know, and study English. Volvemos nuevamente a las actividades y pues lo importante es que estemos ya activos, que estemos con energía de poder aprender cada día. Creo que eso es importante, ¿verdad? Así que vamos a seguir aprendiendo y seguir fortaleciendo nuestras habilidades. Así que, what about the store? Just give me one second. Okay, and also we just like have the opportunity to, you know, practice the language and also feel, you know, very good to learn English and study. One of the goals we have is to maximize the skills and also to be capable to communicate, to practice with our partners in English, and also, you know, go step by step in this process. So that's something that we need to reinforce, you know, content and also work so hard. Así que, pues, por acá vamos a esperar. ¿Qué más? ¿Qué ver? Ya voy. Okay, well, we're going to start because, well, it is actually the time. I know some students are joining us today, but we need to start on time. And I would like to ask you, vamos a ver, esto es prueba de fuego. A ver, ¿quién se acuerda qué estudiamos en la clase anterior? A ver, ¿se acuerdan qué estudiamos en la clase anterior? What we studied in the last class? Tell me about it. What do you remember? Algo que ustedes hayan estudiado ya después de vacaciones, ¿qué se acuerdan que estudiamos? Yes, that's okay. Revisen materiales, sus libros, el manual, las presentations, so you must know about it. So, what do you remember? Nadia? Nadia del grupo? Nobody from the group? Oh my God. Vacations are affecting us. Okay. That's a surprising. Vacations are affecting us. Okay. So let's have a backup. We remember in the last class, we were talking about a brainstorm about what generic colleagues do at your workplace.
and you were like describing what people do, what you do at the workplace, like I'm in charge of administration, I take care of our products. So you were talking about what you and other colleagues do at the workplace. So you were describing that. Estaban describiendo un poquito acerca de qué es lo que hace. We had a conversation, tuvimos una conversación. We had a conversation, we socialized a conversation. Trabajamos en la pronunciación, we work in the pronunciation about the vocabulary. Que es importante cómo pronunciar las palabras. Good morning, I am Miss Mary Garcia, I'm the new secretary. Nice to meet you. So we had a conversation. So we learned vocabulary. Y sobre todo enfatizamos el verb be, que es el ser o estar, especialmente para los plurales. Like we are, you are, they are, y las contractions. You are, they are, we are, you are. So using the contractions. Also working in some exercises. Trabajamos en listening part. Y veíamos lo que es el uso de los plurales con el verbo to be. We are Irene and Cindy. You are managers. Your managers, they are colleagues, they are colleagues, we're not Irene and Cindy, we're not Irene and Cindy, you're not managers, you're not managers, we are not colleagues, we are not colleagues. Entonces, veíamos un poquito acerca de esta estructura, ¿verdad? Que era acerca de los plurales. Y pues veíamos un poquito acerca de las contractions. Ustedes se recordarán, I am, I'm not, you are, you're not, you aren't, she is, she's not, she isn't, he is, he's not, he isn't, we are not, we aren't, you are, you're not, you aren't, they are, they're not, they aren't. Entonces veíamos esa estructura, era muy importante, right? Algunos ejercicios, so that was actually part of the class that we studied in the last class. So it's important that we study, right? Para que podamos tener un mejor progreso, es que tenemos que estar practicando constantemente. Tenemos que estar practicando, tenemos que estar trabajando en las estructuras porque es importante que podamos avanzar. Si no lo practicamos, no tendremos una retroalimentación de lo que ya hemos visto. A veces vemos muchos contenidos, pero la información la vemos superficial, pero a medida que vamos practicando, we just like get the process. Hoy tenemos un nuevo tema. So we got a new topic. So also you have the presentation here, so you can check in your materials. Pueden ver ahí en sus materiales. This video conference about the alphabet. Look at this. So look at this part. So we have a general objective. So what it says? It says to brainstorm about job positions at your workplace and say three activities you do there. And guys, as I told you, por favor ahí siempre, ¿verdad? Pedirles que tengan sus cámaras encendidas. Es importante que las tengan, así que por favor, ¿verdad? Okay, because of the last class, look at this. Okay, tenemos una actividad. We have an activity. Ask a classmate, what is your name? Where do you work? And what do you do at the company? Vamos a hacer un pequeño feedback, una retroalimentación de lo que ya hemos hecho in the previous classes. And we're going to talk about what is your name? Where do you work? And what do you do at the company? It's going to be a backup because after a long time, we don't practice and they ask you, what do you do? I just work in that. I do different things. For example, if you ask me, teacher William, what do you do? Well, first I teach a subject. I prepare my lessons. I monitor the students' progress. I assist students with some information or I support or I give a feedback to my students about some contents. I plan, I work in some lesson plannings. I just check the homework. I just organize strategies for helping my students to work in activities. Y me preguntan qué hago yo y comienzo una lista de varias cosas que ustedes por lo general ustedes conocen, ¿verdad? Y en la clase anterior hablábamos un poquito de eso. Entonces yo les voy a dar unos minutitos
para que ustedes organicen las ideas. You will say your name, my name is, I work at, usted dice donde trabaja, I work at, and what do you do at the company? ¿Y qué hace en la compañía? Entonces, vamos a hacer esta pequeña listita y lo vamos a hacer en pequeños grupos. We're going to socialize this information in small groups. Así que vamos a trabajar en eso en este momento. Si alguien de repente me dice, teacher, mire, a mí se me olvidó cómo se decía que yo, cómo se hace esto, pues you can ask questions and I will be more than glad to help you do this. Aquí lo importante es que podamos construir el conocimiento. Y si le hace falta alguna información, usted me dice, teacher William, can you help me to formulate this statement? And I will be more than glad to help you do this. Así que iniciamos. Iniciamos con esta parte. Let's start with this part. Respondiendo estas tres preguntas, porque usted luego se las va a preguntar. Por ejemplo, me toca a mí Dina en el grupo. Yo le digo, Dina, what is your name? Oh, my name is William. And where do you work? I work at, y usted dice ahí el nombre, you know, inglés corporativo. Okay, what do you do there? I teach English. I plan some classes. I organize some information. I check homework. I revise different things. You make the list. Y usted hace la lista de las cosas que usted hace. Así que, mientras ustedes trabajan en esta actividad, vamos a pasar la asistencia. ¿Ok? Teacher, buenas noches. Solo una cosita, no sé si soy la única, pero casi yes. Se le escucha como entrecortado. No sé cómo estarán los demás, ¿lo escuchan bien? Igual se le oye así como alejado. Exacto. ¿Ahora? Me he tenido que acercar bastante a la laptop porque no se le escucha muy bien. En serio, si no puedo cambiar los puedo cambiar el speaker. Es que a veces cuando se conecta, you know, causes some troubles. Y le soy sincera, no sé si soy la única, pero no le entendí nada de lo que dijo por lo mismo que se escuchaba muy lejos. Ajá, bueno, vamos a hacer algo. One sec, give me one second. ¿Saben qué es lo que pasa? Que todos tenemos el audífono activado. Entonces, cuando está el audífono activado, todo se puede escuchar como interferencia. Entonces, solamente el que va a hablar, creo yo, que debe de ser el que active la manito o ponga algo así. Miren, yo se los digo porque tengo un bebé en clases de línea. Entonces, cuando todos los papás ponemos ese audífono a escuchar y hablar, se escucha súper feo. Entonces, cada quien que vaya a hablar, creo yo que debería de mandar un chat o algo y no hablar todos a la vez y no tenerlo no. activado, porque eso ocasiona la interferencia. Okay, let's see here. Now, can you listen to me now? Hello? ¿Me escuchan igual? Sí, casi igual. Qué raro. No sé qué pasa. Hello, teacher. Good night. Hello, hola. Yo les decía a mis compañeros que esto pasa cuando todos tenemos el audífono activado. Todo depende, ya que a veces por la señal, por cuestiones de... No siempre pasa. El grupo es pequeño, entonces es bastante aceptable. Pero, bueno, no sé ahora si me escuchan igual, o porque ahorita todos tienen apagado el micrófono. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan bien, dicen? Me dicen que te escuchan bien. Yo sí te escucho mismo, bien. Profesor. Yo sí te escucho bien, teacher. Ok. ¿Alguien más por ahí? ¿Joana? ¿Me escucha mejor, Lee? ¿Verdad que sí? Sí, es que yo creo sí, que se le escucha mejor. Sí, creo que es la conexión. Sí, sí. Yo escucho. Ok, gracias. Lo que pasa es que a veces cuando uno conecta, you know, eso pasa a veces cuando uno lo conecta, the speaker, you know, la entrada a veces no queda muy bien, entonces, so something like that. Pero sí creo que se escucha mejor. All right, thank you guys. Bien, vamos a ver, gracias ahí. Bien, como les explicaba, vamos a trabajar en lo siguiente, estas tres preguntitas. Usted va a contestar estas tres preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde trabajas? ¿Y qué haces en la compañía? ¿Verdad? Haciendo como un pequeño feedback, como una retroalimentación del trabajo que hicimos en la clase anterior.
Así que usted en este momento escribiendo las respuestas. Por ejemplo, imagínese que Gustavo le corresponde a trabajar con María Julia. Y entonces le dice Gustavo, no, what's your name? What's your name? Oh, my name is Maria. Where do you work? I work at, and what do you do at the company? Well, I organize some papers. I answer some phone calls. I check reports. I monitor customers. I verify the number of the products. I just check the accountability or accounting of the company. Y entonces usted explica qué es lo que usted hace. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Si alguien tiene una duda, pues me puede preguntar, teacher, ¿cómo se dice esto en inglés? O algo así, y yo con mucho gusto le digo. Mientras tanto, vamos a aprovechar a pasar la lista de asistencia. Así que, let's start with the attendance list. One second. Recuerden que esta presentación se las he mandado al grupo para que ustedes puedan verla y también está en el manual, ¿verdad? Toda esta información que nosotros vemos en las clases está en el manual. Entonces, usted tiene que revisarlos. Por ejemplo, no tiene alguna presentación, pero ahí en el manual, pues también puede verificar toda esta información. Teacher, no sé si está viendo el chat. Hay algunas compañeras que dicen que no pueden ingresar o están en un chat equivocado. Bueno, la vez pasada compartí el enlace de ese chat. Pero Mari Martínez está compartiendo también hasta captura de pantalla. Qué raro, se lo voy a volver a compartir otra vez por este chat, porque la vez pasada yo les dije que si tenían dificultades, que se les iba a poner en el chat. Quizás no lo pudieron copiar, no sé. Aquí está. One second. Ok, por cualquier cosa, aquí les vuelvo a dejar el enlace para que ustedes solo le den clic desde su celular y ya automáticamente los va a dirigir al grupo de WhatsApp en el que estamos nosotros. Well, there are some students joining us in the class later because they are in the traffic. Bueno, como muchos ya, la mayoría comenzó ya a trabajar, entonces como que se acabó la vacación y el tráfico, it's like a chaos, right? That's a problem because teacher, of the traffic. Yes. Good night, teacher, please. Hello. Attention. Go ahead. En ese link del grupo, a mí me sale como inscripción a la reunión. Sí, es decir, al grupo de WhatsApp. Ok, ¿sí? Entonces tenemos donde dice primer nombre por primer nombre. Ajá. Ok. Porque eso nos aparece todo. Apellido, ok, es nuestro apellido. Y luego dice dirección de email con el que nos registramos. Yes. Ok. Yeah. Yo creo que esa duda tenemos todos, porque nos aparece eso como cuando nos escribimos. Ok, aprovechando, vamos a pasar la asistencia. Usted me dice presente. You say present. And also, we're going to check this attendance list. Let me see. Carmen Lisette Rivas. Ok, Denia Guadalupe Cruz.
Venía Guadalupe Cruz. No está. Dina Esther Mayen. Presente. Dina, thank you. Gloria Teresa Cepeda. Gloria Teresa. Present. Thank you. Gustavo Alonso Zamora. Presente, teacher. Thank you. Joanna Bernadette De Paz. Present. Thanks. Karen Elizabeth Hernandez. Karen Elizabeth Hernandez. She's not. Karina Araceli Gomez. Present, teacher. Oh, thank you, Karina. Luis Néstor Alejandro. Luis Néstor. He's not. Maria Fernalinda Martinez. Maria Fernalinda Martinez. No está. Presente. Oh, ahí está, ahí está. Yeah, she's there. She's there. Cool. Thank you. Maria Julia Garcia. Present, teacher. Thank you. Mario Alfredo Moran. Present, teacher. Thank you. Okay, Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Okay, Nelson Amilcar Hernandez. Nelson Amilcar. He's not. Rafael Otoniel Beltran. Rafael. Raúl Otoniel Beltrán. Oh my God. ¿No lo han cambiado todavía? Por lo que veo, no. Sounds bad. Es Raúl Otoniel. Yeah, yeah. That supposedly they had to, but we're going to check that. Vamos a revisar esto. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Teresa Guadalupe. No está. Victoria Stephanie Sorto. Present. Thanks. Yancy Catalina Chacón. Present, teacher. Thank you. Yuri Alexandra Flores. Present, teacher. Thank you. All right. That's cool, guys, for joining. You know, I know because of the traffic and also because it's rainy, well, for circumstances, we're here, right? What is the goal? That we're going to be bilingual. El propósito es que seamos bilingües, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y para ser bilingües, pues tenemos que ir en un proceso paso a paso that we're going to be learning English and we're going to be practicing the rest. Así que no le tengo miedo a eso. Yes. Teacher, yo tuve dificultad para ingresar y no creo que ya me había pasado lista cuando ingresé. Hasta este momento estamos pasando lista. Es que estaba ingresando a otro link y llegué a otra pestaña, estaba desde las 8 en otra pestaña junto a Yuri. Ah, en serio. Ah, pues sí, 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 no se preocupe, estamos bien acá. Ok, gracias por dejarlo saber, all right? Thanks for that. Ok, what we're doing for those who are joining us right now is this. Para los que se están uniendo, estamos respondiendo las siguientes preguntas. What is your name? Where do you work? And what do you do at the company? Son tres datos importantes. What's your name? So my name is William or William Garcia. People say the first name and the last name. Por lo general, pues, si usted quiere decir su nombre completo, the full name, that's okay. Quiero ver a alguien que tenga un nombre completo acá. Ah, tenemos a Victoria Stephanie Sorto Marroquín. Ahí está el nombre completo. You can see that. But at least you can say your first name and also the last name. This is actually the part of this, right? This is important. And where do you work? You say the name of the company, right? So you mention the name of the company. I work at, and you say the name of the company. Usted dice el nombre de la compañía donde trabaja. Y yo trabajo en la compañía tal in English. Claro, parece que los nombres propios no se pueden pasar al inglés. Por ejemplo, es como, por ejemplo, usted se llama Juan, right? Your name is Juan, it's Juan. Es José. No va a decir, ah, no, teacher, my name is John. My name is Johnny. I mean, you can do it. Usted puede cambiarlo ahí, pero realmente el nombre propio no se cambia, right? Y si usted le quiere hacer un cambio, pues
ahí para, como dicen, para darle estilo, ¿verdad? Oh, my name is Mike. In English, so you can now say that. My name is William. My name is Carlos. My name is Joanna. So you can talk about names. Okay, and well, I need a volunteer for helping us to read this. This information, un voluntario que nos ayude a compartir, si ya tiene su información, if you have this information, that will be very valuable for us to share this information in the class, guys. No sé si alguien por ahí ya tiene esa información. A ver. Esa fue la conversación que tuvimos la última clase. ¿Hola? Esa fue la conversación que tuvimos la última clase. ¿Cuál conversación? Perdón. La de dónde trabajamos, qué hacemos. En este caso, es un feedback, ajá, es una retroalimentación, yes. Eso lo vimos con María y con el otro chico, ¿cómo se llama? Pero vimos esa parte. Yes, so we do it, we retake it. Siempre la... Yes. Ajá, yes, entonces nosotros tuvimos una conversación de qué hacíamos, dónde trabajábamos, de qué contaba, y mi compañera era María y la otra chica que no me acuerdo, el otro chico que no me acuerdo cómo se llama. Hoy lo vamos a trabajar en parejas y solo son estas tres preguntas. Ok. Yes. Yes. Perfecto. Perfecto. All right. Okay, are you ready, Raúl? ¿Estamos listos, Raúl? ¿Ready? Yes, teacher. Excellent. All right, so let me ask somebody else here. Yancy, are you ready? Are you ready, Yancy? Yes? No. No yet. ¿Cuál le falta? ¿Cuál le falta, Yancy? What do you do? At the company. At the company. Okay, cool. That's okay. What about Marlene? Are you ready, Marlene? Sí, mi pareja quiere. Yes. Yes, okay. So we'll see. Aquí vamos a hacerlo como randomly. Al azar. Vamos a ver. María Julia, are you ready? María Julia. ¿Estamos listos? Are you ready? No entendí mucho, profe, pero ya vamos a ver qué me toca y a ver si entendieron ahí. No, pues ahorita estamos respondiendo esas tres preguntas. What is your name? Where do you work? And what do you do at the company? Esas son las preguntas que estamos socializando en este momento. Sí. Ajá. Ah, pues sí, ya estamos. Vamos a ver. Dina Magen, are you ready? ¿Estamos listos, Dina? Profe, en la primera pregunta no le entendí mucho donde dice... What is your name? En español dice, pregúntale a un modo de clase, ¿cuál es tu...? ¿Cuál es tu nombre? Ajá. Ah, su nombre, ajá. Ajá, what is your name? Usted le dice, what is your name? My name is William. Entonces usted le dice ahí el nombre. Gustavo, are you ready? Are you ready, Gustavo? Sí, sir. Yes. Yo he elaborado las preguntas, pero no sé si las he hecho correctamente. ¿Me corrige? Tell me, yes. Ok. ¿Tengo que leer la pregunta o solo la respuesta? No. ¿Cómo guste? What is your name? My name is Yuri Parada. Okay. Where do you work? It's a word display. I work at. Yo trabajo en. At. Ajá, porque usted dice en dónde trabaja, el nombre de la empresa. I work
Allí veamos el chat. Sería el nombre de la empresa. Ajá, where do you work? O sea, ¿dónde trabajas? Ajá, es como ¿dónde? Ajá, ¿dónde? Where? ¿Dónde trabajas? Where do you work? In the distribuidora salvadoreña. Okay, cool. Eso es un nombre propio. It's a proper name, so you cannot change into English. You cannot change to English. ¿Qué es lo que hago en la compañía? What do you take company? Yes. I take the product intake company. Ah, yeah. So you like monitor and check the products. Ya, ya me acordé que es lo que se hacía, right? So you check the products, monitor, yes. Okay, the products. It's very important job. So play order reports. Eso. Es como un supervisor, ¿verdad? Como, como estilo una función sí. De un supervisor. Okay, cool. Sí. That is so interesting. Así es. All por right. Eso es que me había confundido donde decía where do you work. Pensé mm-hmm. que era lo que era yo en el trabajo, pero no. Son dos cosas muy distintas. Me había equivocado ahí, sorry. Don't worry about it. That's okay. Eso está bueno. Pregunten ustedes sin miedo, teacher, mire, y aquí cómo se dice. O es que está muy bien formulada la pregunta, porque eso me da a mí una alerta de saber realmente pues si vamos bien o si pues qué escribió. Entonces, ustedes sin miedo, aquí escríbanme en el chat, teacher, yo escribí esta oración y aquí la revisamos y aquí mismo la respondemos. Usemos todos los recursos habidos y por haber para poder practicar. No hay excusa de que no, teacher, es que yo porque no sabía, no pregunté y no hice nada, no, ¿verdad? Entonces, aquí usamos todos los recursos y los compañeros también que nos ayudan siempre. Y compañeros en este grupo, you're like helping, están ayudando siempre. Okay, thank you. You're welcome. All right, let's work at this. Vamos con el siguiente. Vamos a formar ya las parejas. Vamos a tener unos minutitos para poder socializar estas preguntas en inglés. Y cualquier cosa, pues me escriben ahí también. Voy a estar like monitoring and checking around. Que pues esté la verificando ahí su participación, right? Así que vamos a formar las parejas. Vamos a ver. Hey, girls. Ok, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando entre con su pareja, usted le hace la pregunta. What is your name? Where do you work? What do you do at the company? Entonces, y su compañero le va a responder con su información. All right? Ok. Yes. Thank you. Let's do it. Good luck. Así que vamos, vamos con todo. Practice. Maria Martinez, okay, she left. So let's see here. So we're gonna check partners to see what they have done, if they have improved or not. Let's check this one. Is insurance broker and what do you do at the company? My company is a savings device, in Spanish, this is una compañía de seguros, de salud y de vida. It's like it's an insurance company. Insurance company. Like the seguros, it's like an insurance company, right? Insurance company. Okay. Thank you. Joanna. Hi. Ask the questions. Karina,
Is your company? Is your work? Hola. La primera pregunta. What is your name? What is your name? Yes. My name is Joanna. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Do you company? I work in a at in a call center in a clinic company. Okay. Debbie? Hello. Hello. No, yo creo que no está. Compañera. Bueno, entonces vamos a ver. Yo le pregunto, what is your name? My name is Marlene Castillo. Where do you work? In the SAR. Okay, SAR is. It's like a, okay, and what do you do there? What do you do at the company? What do you do? Assisting the promote, I clean the product in, no sé cómo decirle. A ver, ¿qué sería, ¿verdad? Como tratar de venderle el producto al cliente. Try to sell the product. Vamos a ver. Cry. Look at the chat. Perdón, ahí era try to sell. Así. Try to sell the product to the customer. So this is like the part. Try to sell the product to the customer. No sé si puede ver el chat ahí. Ahorita. Es como like a promoter. So, le toca como promover. Le toca promover. So, yeah, it's important. Yeah, it's important, you know, to try to convince. Mm-hmm. Yeah, definitely, it's important. Yo mejor lo anoto, teacher, porque después se me va a olvidar. No, está bueno, anote, eso es importante todo. Yo me acuerdo que punto y coma, todo anotaba. Una palabra nueva, la anotaba. Entonces, todo eso me servía, después lo repasaba. So, that is good. That is good, that is good. Mm-hmm. Gracias, teacher. Right. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, one second, because we have joined somebody else. Hemos unido a alguien más acá. Okay, so that is actually like what you do. ¿Qué más hace? What else you do? ¿Qué más hace? What else you do? Sería. Sell the products, usted le vende los productos. Hacer pedidos. Okay, request, you know, request more products. Okay, you request more products, all right. That is good. ¿Qué más le puedo decir? Okay, that's cool. Hey, let's welcome to Victoria. We have Victoria here with us. Hi, Victoria. Hello? So we have Victoria, hello? I don't know what happened. Hello? Oh, she got some problems with the microphone? Oh, no? Oh my God, so don't worry, Victoria. The little cat is making disorder. Right? Así que no importa, no se preocupe. Ok, bien, vamos a. Ok, all right, thank you, Victoria, for letting us know.
Ok, bueno, vamos a ir regresando ya por las cuestiones, así que vamos a esperar un minutito. Okay, we go back. We go back, guys. Thank you because of the practice. So thank you so much because of the practice. It was good. Me gusta escucharlos. Me gusta que practiquen, que puedan expresar las ideas. That's the goal, right? Créanme que es una de las mejores maneras para poder aprender inglés, que es desarrollando, produciendo el idioma. Usted ve tantas personas que hablan inglés muy bonito. Hay gente que habla inglés muy bonito. Hay gente que te cuesta un poquito. Pero es por la práctica. A medida que usted tiene más práctica, va adquiriendo más conocimiento. El inglés se escucha más fluido, más natural. So that is actually the purpose of that. So I really like it. Y como le digo, usted pregunte todo lo que sea necesario. Me acuerdo cuando estaba estudiando en la escuela y no preguntaba nada. Me quedaba con muchos vacíos. Pero yo no preguntaba porque me daba pena. Y el profesor, tienen preguntas. Y yo ahí, como con 20 preguntas, pero no hacía nada porque me daba un poquito de pena y no quería preguntar. Pero en realidad yo me estaba haciendo mal porque no preguntaba. Y yo a veces no entendía y no preguntaba. Entonces, una de las cosas que uno dice, hey, de verdad que en la vida, pues hay que aventarse, dice el agua, and we need to practice. Así que hoy pregunto todo. No entendí algo, hey, ¿y esto qué pasa aquí? So that is actually the purpose of all this. So you're on time, you're very smart, and also you got it willing for learning. Vamos a hacer una práctica de speaking, porque me gusta que ustedes practiquen, produzcan el idioma. Es una estrategia muy importante. Y ustedes saben por qué la gente cuando viaja a otros países de habla inglesa aprenden rápido el inglés, porque alrededor de ellos están con el idioma, porque el idioma está alrededor. Entonces, nosotros aquí no tenemos el idioma en todos lados, las 24 horas, por eso es que tenemos que buscar la fuente para poder practicar. Watching television, listen to music, practice in the class, look for some information in the network. So, todos los recursos que sean necesarios. Okay, listen to your teacher, read the conversation, then practice. Vamos a escucharla. Lo voy a leer dos veces. Usted, con el micrófono apagado, se enfoca en la pronunciación. Y luego vamos a hacer, we're going to repeat. And then after we repeat, we're going to have a role play. We're going to practice the conversation in the class. So that is something that what we have to do. Así que ahí con el micrófono apagadito y puede ir practicando conmigo si usted quiere, claro, en modo silencio. Y luego pues vamos a darle el enfoque. Le voy a dar énfasis en la pronunciación. Anna and Carlos. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna and Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, check. We're going to listen again. Vamos a escuchar una vez más. Gustavo dice que está teniendo problemas con la conexión. Okay, Gustavo, we hope that you're going to get better connection. Así que, pues,
Ok, muy bien. Let's continue. Ok, vamos a leerlo nuevamente. Ponga mucha atención en la pronunciación de las palabras y el énfasis. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar, and she's the manager of the company. Okay, then are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. If you say thank you, that would be great. Muy bien, let's practice. Let's practice. We're going to read some short paragraph. Okay, I read it, and you repeat after me, right? With the microphone off. Así que, vamos a ver. Quiero, no lo voy a escuchar, pero sí veo, por ejemplo, cuando practican, puedo ver ahí sus rostros practicando, entonces yo digo, ay, qué bien, voy a practicar yo también. Así que, me motivan. Vamos a ver a María Julia García produciendo el idioma, practicing the language, right? That's the goal. Muy bien. Practiquemos todos. Let's practice together. Hello, I'm Anna Trujillo. Ahí usted practica, muy bien. Muy bien. No los escucho, pero sí, aquí veo los rostros que están practicando. Eso me gusta. Carlos. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? Repeat. Okay, next part. No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Try it again. No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, repeat. Okay, and are you the supervisor? Okay, and are you the supervisor? Okay, y la última parte. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Practice. Okay, I will choose two students for helping me to practice. So I will select right now
Just give me one second. Vamos a pedir a, vamos a ver, a Denia Cruz. Denia, usted va a ser Anna. Y le vamos a pedir a Raúl, Raúl, que sea Carlos, ¿ok? Así que, a su señal, Denia. Hello, I am Ana Trujillo. Raúl? Hi, Ana. I am Carlos López. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. All right, that's awesome, Denia and Raul. That was a great conversation. Thank you for the practice. We're going to choose two more students for practicing, and then we're going to go back to the breakout rooms to practice this conversation. Muy bien. Vamos a ver. Dos estudiantes más. Vamos a elegir a... one second here. Gloria Teresa. Hi, Gloria. You will be Anna. Hi. Okay, and also we're going to choose, one second, Yancy, one second. Catalina, Yancy, you will be Carlos. Okay. Thank you. Go ahead. You can start. Hello. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent, great job. So, I mean, you sounds great. Also the pronunciation. Teacher, no sé, solo una cosita. No sé si pronuncié bien el último párrafo en donde dice I am a sales person. ¿Así es o todo lo pronuncié mal? Yeah, sales. The sales. Sales person. Sales, okay. Yes. Okay. Y acá, por ejemplo, solo quizás destacar un poquito, cuando está una MS, puede ser referente a señorita, como Miss, Miss Diana Andrade. Y cuando es una M, una R y una S, es Mrs. Para referirnos a señora. ¿Perdón? ¿MRS? Es para referirnos a señora y se pronuncia Mrs. La S se convierte en muda. Teacher, yo quiero participar, please. Vamos a trabajar en los breakups. Vamos a practicar en los breakups. ¿Quién habló por ahí? ¿Quién dijo ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo quiero participar? Se le cayó la señal, teacher. ¿A quién? No, yo quiero participar, teacher, please. ¿Quién es? No lo veo aquí. Esta oportunidad no la pierdo yo. A ver, ¿quién es? Digan su nombre. Karina de Jovel está diciendo. Ok, vamos a pedirle a Karina que nos ayude a leer Ana y le vamos a pedir a Gustavo que sea Carlos. Como les repetía, MS es para señorita, decimos Miss Diana y se pronuncia Miss. Cuando es una MRS es para señora, Mrs. Y automáticamente usted va a decir Mrs. Ok, Gustavo, ready? Ok, you can start, Karina. Go. Go. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Carlos. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't.
She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, great job. So, recuerden, esta MRS es Mrs. Okay, Mrs. Diana Aguilar, Mrs. Miss Diana Andrade, Miss Diana Andrade, Mrs. Diana Aguilar. Acuérdense de la diferencia, right? Because we're going to practice. Lo vamos a practicar. Muy bien. Bueno, que la mayoría lo ha hecho muy bien, así que están pronunciando muy bien. There are coming conversations that you're going to practice. Pero me gusta cómo lo han hecho, así que... Ok, así que ya al rato ustedes hasta van a pronunciar mejor que yo. Mire que bien. Voy a poner a practicar más entonces. Bien, vamos a formar los, vamos a formar las parejas, right? Vamos a formar parejas y usted va a practicar con su compañero. Pueden hacer un roleplay, you can switch. Uno puede ser Anna y el otro puede ser Carlos o vice versa, right? So, let's practice. Okay, open the rooms. Ok. Tenemos 5 minutitos para practicar esta conversation. Hey, Mario, Alfredo, Gustavo Alonso, Victoria Stephanie, Gustavo, Victoria, no sé si les aparece la invitación. Victoria, ¿le aparece la invitación? No, no me aparece nada. Vamos a ver, ¿con quién estaba? La vamos a poner al grupo de number 6. Y la vamos a mandar al grupo number 6. Ok, check now, please. Ok, cool. Hello, teacher. Hello. Permítame que fíjese que la vamos a mandar al siguiente grupo. One second. Okay. We're going to be on group number 5. Okay, si le aparece una invitación. Nice to meet you, huh? Nice to meet you, too. Excuse me. Is she? Mrs. 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 That's is she? Is she or is she? No, Miss. Missy. No, Miss. Miss. No, en la de Ana, en la pregunta, ¿dónde está la nice to? Por eso, ahí es. Dice, nice to meet you. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Ah, esa no la había visto. Ah, sí, es cierto. Entonces, nice to meet you too. Excuse me. Is...
Is she Miss Diana Andrade? Ajá, ya. Ahí inicio. Otra vez, mejor que ya me confundí otra vez. Vaya, pues. Démosle. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Pero creo que está otra compañera conectada también usted. Sí. Aquí estamos. Hello, me mandaron también. No, pero vamos a contar con usted porque vi que medio apareció la... Vaya, entonces, ¿quién va a practicar con ella para que puedan compartir también? Ok, entonces, ¿con quién estamos? Marlene Castillo. Hola, Marlene. Hello. Si gusta, usted es Ana y yo soy Carlos. Ok. Hello, sí, yo empiezo. Uh-huh. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the survivor? Supervisor. Supervisor. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Ahora, Dina, la Dina. Dina. Hola. Vaya, ahora yo soy Ana. Y ustedes, Carlos. Y así, luego con la otra compañera, igual, yo sería Ana y ella, Carlos. Ok. Ok, inicio. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She is Miss Diana Andrade. No, she is. Okay, let's start.
Thank you. Congratulations because of the practice. Everything okay? Good pronunciation. So was that. Vamos a pasar a asistencia. Bien, usted escucha su nombre y pues yo soy present. Thank you for that. So please check that part. Muy bien, mencionamos a Carmen Lisset Rivas. Nuestra Denia Guadalupe Cruz. Present, teacher. Denia. Okay, Denia. Present. Thank you. Dina Esther Magen. Present, teacher. Okay, Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Okay, Gustavo Alonso Zamora. Gustavo. Present, Alonso. Teacher. Thank you. Joanna Bernadette de Paz. Present, teacher. Okay, Karen Elizabeth Hernandez. Karen Elizabeth. Karina Araceli Gomez. Present, teacher. Thank you. Luis Nestor Alejandro. María Fermelinda Martínez. María Fermelinda Martínez. Present, teacher. Thank you. María Julia García. Mario Alfredo Morán. Present, teacher. Thanks. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Nelson Amilcar Hernandez. Nelson Amilcar Hernandez. Otoniel Beltrán Vázquez. Present, teacher. Okay, Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie Sorto. Present. Yancy Catalina Chacón. Present. Thanks. Yuri Alexandra Flores. Present, teacher. Thank you. Muy bien. Vamos a responder brevemente after we had this conversation. Hablamos un poquito acerca de esta conversación y vamos a responder las siguientes preguntas. Look at the next part. Read the conversation again to answer the questions. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Are Anne and Carlos supervisors? Okay. According to this information, you tell me. Revisemos. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? ¿Qué dicen ustedes? Yes, she is, or no, she's not. Yes, she is. Okay, la respuesta sería, yes, she is, me dicen por acá. ¿Están de acuerdo los demás? Do you agree? Yes. Muy bien. Yes, she is, exactly. So we're gonna write here, yes, she is. One second. Yes. Yes, she is. All right. Vamos a ver. Y la siguiente. Are Anna and Carlos supervisors? ¿Qué opinan ustedes? Are Anna and Carlos supervisors? No. Entonces, no. No. I am not. They are not.
Ok, they are not o no, they aren't. Muy bien, entonces podemos hacer las dos. Puede ser contractado. Ya, yeah, aquí está contractado. No, they aren't o no, they are not. O no, they are not. Entonces, ahí tenemos esta información. Miren qué interesante. Look at this information. It's very important. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Vamos a trabajar en lo siguiente. Vamos a trabajar en lo siguiente. Es un listening part. Les voy a compartir el enlace en este momento por medio de nuestro chat. Así que vamos a ver. Vale, les estoy compartiendo por este medio el enlace para que usted lo pueda escuchar. Y acuérdese de que como es información, ¿verdad? No lo puedo presentar acá, sino que ustedes lo van a ver ahí, aparte. Y van a escuchar de qué se trata esta conversación, es muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Que puedan comprender algunas partes importantes. No se preocupe, don't worry. Si de repente, teacher, yo no le entendí quizás un 30%, un 40%, un 50%, no se preocupe. El objetivo es que usted pueda tener un nivel comprensivo, es decir, a medir un poco el nivel comprensivo y al mismo tiempo usted está escuchando y haciendo una retroalimentación, a feedback about this. Así que... Teacher, yo no... ¿Hola? No me pude meter al enlace que mandó ahorita. Vaya, ahorita se lo estoy poniendo. Aquí está el enlace. Okay. Entonces usted entra ahí al chat y lo abre y lo pone su micrófono apagado y lo puede escuchar. Entonces vamos a contestar ciertas preguntas. Acá tenemos algunas. What is the woman's name? Where is the woman from originally? Also this about how did the man live in California? Y vamos a socializar estas preguntas. Así que les voy a dar unos minutitos para que lo puedan contestar y escuchen. Y practicamos. Let's do it. Teacher, no me ha caído ninguna información. ¿De qué información, perdón? O sea, no me han dado nada al WhatsApp, ¿no? No, aquí, al chat de aquí. Ah, ok. Sí, ese es el que tenemos aquí. El chat de aquí. Ah, ajá. Ok, gracias. Sí, ahí. Entonces, si no lo ve, ¿se lo puedo mandar otra vez? Sí, por favor, porque no lo veo. Vale, ahorita, en este momento. Gracias. All right, ok. Teacher, please, a mí me sale algo así como que head clear flow light word press desktop clear flow, eso. No sé por qué le daría error, porque este enlace automáticamente le... Ah, me dice así como yo entro al link, me sale algo como que dice general listening new friend. Dele hacia abajo, por ejemplo, cuando le abre la página, baja porque ahí aparece la información. Ah, ok. Y luego dice Sin Security Code.
Ahí usted va a ver que es como, va a ver usted que hay una información y un audio. Ah, luego dice, si listen Spanish, back to basic listen. Ah, ok, ya. Yeah. Thank you, teacher. Excelente. Okay, let's check. Okay, socialicemos las respuestas. Let's check the answers together. Veamos si pudimos captar la información. What is the woman's name? What is the woman's name? Yamira, Jenny, creo. Jenny, all right. So it's Jenny, okay? Yeah. That's great. Jenny, okay, cool. Where is the woman from originally? De Argentina. Aha. She's from Argentina. Argentina. Yes, good. And how pero, long? How teacher, long? No sé si entendí mal, pero ella dijo que ella es de Argentina, pero que su familia es de Chile. Yeah, so actually, like, has a double nationality. Pero que originalmente sí es, vive en otro lugar ahora, pero sí es de Argentina. Ah, ajá. Okay. O sea, que está bien. No, está bien. Okay. How long did the men live in California before they moved overseas? O sea, ¿cuánto tiempo el hombre vivió en California antes que se fuera al extranjero? 17 años, creo. No, 7. 7. Yeah, 7. 7 years. Muy bien. 7 years, that's the time. Wow, so it's a lot of time, just 7 years. And the next one, what is the man studying? ¿Qué está estudiando? Psicología. Oh, yes, psychology. That's good, that's good. Again, psychology is a good subject. But aquí creo que tenemos psicólogos, right? Aquí en este grupo. We have psychologists, right? Good.
Okay, that's awesome. And what is the woman's job? What is the woman's job? ¿Ustedes se recuerdan? Yes, a sales representative. Excellent, Victoria. So it is a sales representative, what she does, right? Entonces es un representante de ventas, right? Es una persona encargada de ventas. So that is actually the purpose. Muy bien. Me gustó porque es una estructura que posiblemente para muchos sea un poco más compleja, pero me gusta que podamos ir avanzando el listening de una manera mejor, right? Muy bien, look at this. How to use yes, no question and short answers with the verb be. Haciendo un pequeño repaso, si ustedes se recordarán, acerca del verbo to be, voy a explicar algo así brevemente. Vamos a... Por ahí se echa un micrófono. Thank you. Thank you, thank you. All right. Let's go, let's go. Muy bien, vamos a la parte de grammar y este es un pequeño backup for you guys. Es un pequeño repaso, vamos a ver. Le vamos a pedir a, bringing to request, to Joanna for helping us to read the yes no questions and the possible answers. Joanna, can you help us? Usted va a leer las short answers y le vamos a pedir a, one second, Mario Alfredo. Hello? Mario Alfredo. No sé qué pasó ahí. Ok, bueno, entonces le vamos a pedir a Gloria. Hi, Gloria. Once again. Okay. Ok, Gloria. Usted va a hacer la pregunta, por ejemplo, yes, no questions, are you Carlos? Y Joanna le va a responder, yes, I am, o no, I'm not. Usted le pregunta, is she a manager? Y Joanna le va a preguntar. Así que vamos a practicar. All right? Okay. Thank you. Are you Carlos? No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. Is léalos, he a... todas. Lea las short answers. No, las short answers. La short answers. Las leo las dos. Ajá, sí. Yeah, okay. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, she's not. Are you colleges? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Are you bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Thank you so much. Como podemos ver, cuando hacemos una pregunta con el verbo be, siempre estaba al inicio. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a dentist? Is he a doctor? Is he a nurse? Are you a supervisor? Is he a coach? Are they service providers? Are they employees? Are they in the company? Y las respuestas que nosotros tenemos, que ya sea yes, she is, he is, we are, y las formas negativas, no, I'm not, no, she isn't, or no, she's not, no, he's not, or no, he isn't, we aren't, we are not, que es lo que acabamos de leer. Así que vamos unos pequeños ejemplos. Exercises. Look at this one. Complete equations and answers, then compare the answers with the partner. Para eso, vamos a responder lo siguiente. Vamos a ver. Dice acá la primera oración. Is she Jessica? Entonces, ¿cómo digo acá que no es ella? No, no, she's not. Ok, aquí lo vamos a poner. Ya me dieron aquí una pista. No. Quiero ver. No.
son in capital. Sí. No, she is not. Is not. Ok, ya está. Puse dos, mire, dos por uno. Ahí está. Ok, entonces decimos, no, she's not. Entonces le voy a dar check acá. Ya respondí la primera. No, she's not. She is, o what? She what? She is. Entonces, me digo, ahí está, miren. Y entonces la oración se equivocó, dice, is she Jessica? No, she's not. Oh, she's Linda. She's Linda. She's Linda. Ahora, la siguiente. Y dice, a manager. Yes. Le voy a dar unos minutitos para que contesten esta parte. Completen esta parte. Le vamos a dar dos minutitos para que completen este ejercicio. You complete this exercise. Y luego lo vamos a ir preguntando y ustedes me van ayudando a contestarlo. Así que en este momento, ahí concentrated in your notebook, you start working with this. Así que ánimo, you can do it.
Okay, let's check. Veamos que tenemos. Let's see what happened. No, she's not. She's Linda. Vamos a ver con el número dos. A manager. ¿Cuál creen que podría ser la respuesta? Are you a manager? Okay. Are you a manager? Excellent. Yes, of course. Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Yes, I am. All right, that's actually great. ¿Eres un manager, un gerente? Sí, yo soy. Y luego le pregunta, is what? ¿Cuál sería acá? Is he Thomas? Ah, okay. Is he Thomas? Okay. Muy bien. Is he Thomas? ¿Y acá? Yes. No, he's not. Ah, okay. No. He's. No, he's not. Okay. No, he's. Aquí, como nos da un. Como nos da un apóstrofe. No, he's not. Isn't? Is not. ¿Así? O he isn't. O he's not. He is. No. Así. Ok. Excelente. Súper, súper. ¿Y acá sería? He is. He is. Joseph. Ok, vamos a ver. Jose. Ok, he is Jose. Ok, Latin names. ¿Y la cuatro cómo sería? How this would be? Are they Francisco y Ana? ¿Y la respuesta sería? Yes, they are. Okay, aquí vamos a poner capital letters because we didn't add them. Okay. Capitals. Okay, cool. Number five. Marcella and Carla. Queen. Are you? Are you Marcella and Carla? ¿Eres tú Marcella y Carla? ¿Son ustedes Marcella y Carla? No, we are not. Okay, we're not. Okay, o sea que no. No, we're not. Is. We are María y Camila. Wow, chicos. Excelente. That's fantastic. That's awesome. Muy bien, muy bien. Okay. Prueba superada. Okay, vamos bien. All right, so let's go with the next part about this conversation. Lo hicieron muy bien. You respecting also the contractions, the full form, he is, she is, that's actually good. Vamos con la siguiente parte. Vámonos con what are they. Usted me va a ayudar acá. Yo le doy la idea y usted me ayuda a traducirlo. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver acá. What are they? ¿Qué son ellos? O sea, ¿qué son? Ayúdenme, por favor, que ando más perdido que no sé qué. Si yo les digo... Mechanic. Okay. Oh, okay. Okay. Who repair cars? Mechanics, right? Okay, cool. Okay, so mechanics, they repair vehicles, cars and everything. Who drives a taxi? Mare, give me like a... No. Yes, no. Aquí sería yes, she is. No, porque no. Ah, okay. A taxi, a cab, or a taxi driver. Okay. Oh, perdón. Yeah. Okay, that is good. A taxi driver, that's okay. A bus driver, who's the guy who catches criminals? Who's the guy who catches criminals? Police. Okay, vamos a ver. Police. Police officers. Oh, police officers. Okay, that would be a good job. Police officers.
Who makes bread? Panadero. Ay, ¿y cómo se dice panadero, cabal? Pan bien rico, cuando calentito, con café, y you know, it's awesome, right? Pero no nos perdamos, baby. Vamos a ver. Who makes bread? A ver. Baker. Ah, baker. Ahí está, miren. A baker. Traducción, un panadero, ¿verdad? Muy bien, excelente. Baker, cocina pan y todo eso. Bueno, right, it's good. And also, who works in a newspaper? ¿Quién trabaja en un periódico? Periodista. Photographer. Photographer. Puede ser un photographer, okay. Puede ser un photographer. Puede ser un, por ahí me decían un periodista que sería como un journalist. Journalist, un photographer, un reporter, un editor. Editor, for example. Entonces, hay varias, ¿verdad? Este se amplía un poco. Vamos con la siguiente. Who writes novels? ¿Quién escribe novelas? Who writes novels? Escritor. Ajá. ¿Y en inglés? ¿Cómo sería en inglés? Vamos a ver. Ya lo tiene. Ya tiene la respuesta. Escritor. Raúl. No. ¿Oh, what? ¿Yo? No, yo no. Escritores. Ajá, ¿y en inglés? Writer. Exactly, so it's a writer. Muy bien. Writer. Ahí está. It's a writer. Yeah, it's a person who writes novels. Story. Okay, you can take notes about it. Pueden tomar notas ahí, anotaciones and everything. Okay, so it's just working that. It's a writer. For example, who of you guys have knowledge about one of these jobs? Who of you have knowledge about some of these jobs? ¿Quiénes de ustedes tienen un conocimiento amplio sobre estas áreas de trabajo? ¿Nadie? Yo, pero comer pan. No hacerlo, pero sí comerlo, eso sí, te lo garantizo. Todos, sí. Un cafecito. Yes. But I can cook. I can't. No puedo cocinar pan así. Ok, perhaps we have some knowledge. Alguien que sea escritor, que le guste escribir ahí novelas, algunos poemas, no sé, algo. No, good. Nobody? Nadie, ¿verdad? Algún diario personal ahí, no sé. People love writing. Hay personas que traen ese talento para escribir, you know, canciones and everything. That's good. Hello, teacher. Yes, I am a writer. You're a writer. Oh my God. Awesome. And what are you? Articles and, no sé cómo se dice, cuentos, poemas. Tales, poems. Wow. Y pequeños artículos. Interesante. ¿Y lo hace como, es parte de trabajo o lo hace como digamos, hobby, como un pasatiempo? It's my hobby. Wow, that's awesome. How many books do you have? ¿Cuántos libros has escrito? En este momento histórico, no hay libros completos. He formado parte de escritores de otros libros, como coautora. Oh, wow. Interesting, interesante eso, mire. Algún día lo diré en inglés. En otra clase sería bueno. No, en otra clase, I explain in English. Okay, that's cool. I love that. Me gusta la idea. I love it. All right, thank you so much for that. Es una tarea. Yes, y somos testigos todos aquí, hasta anotando hasta Yuri lo que acaba de decir. Muy bien. Vamos. Yes. All right, vamos con la siguiente parte. We're going to conclude with this part. Vamos a culminar con esta parte de la clase.
Complete and practice the conversation with a new classmate using your own information in the guide. Guide to continue the conversations in your own way. Es decir, que vamos a completar una porción de una conversación y nosotros le vamos a agregar la información que queramos. Por ejemplo, acá está, miren, look at this. Excuse me, no, I am not. I am a teacher. I'm a journalist. Soy un periodista. Oh, that's, wow, beautiful. Where? Right over there. Are you a dentist? Yes, I am. Where do you work? I work in this building. Oh, that's interesting. Thank you so much. Excuse me, are you a baker? No, I'm not. Okay, and I am a psychologist. Oh, that's interesting. Where? Right over there. And are you a mechanic? Yes, I got a warehouse in the corner. Oh, that is very interesting. Thank you. Entonces, usted va a agregarle con sus compañeros, le va a agregar algo, algún detalle a esta conversación. Usted ahí le puede poner lo que usted quiera. Eres tú un veterinario, eres tú un supervisor, eres tú un manager. Usted ahí le puede poner y ya, eso es muy bueno. ¿Y dónde? Allá, en aquel lugar, o en la esquina, o en el siguiente edificio. ¿Y tú? And are you in this, no? Y usted lo complementa. Entonces, vamos a formar los pequeños grupos, vamos a tener un pequeño tiempo para poder trabajar y usted le va a agregar esa información en su pequeño grupo. Así que recuerde que tiene esa información en el grupo, la tiene ahí, y si no, pues tome alguna nota o alguna captura. Quiero ver si lo puedo compartir también. ¿Me permiten un minutito? Bueno, o alguien ya se me adelantó, miren, no, qué eficacia, esto es una maravilla. Ahí está, ya me lo adelantaron, miren. Muy bien, thank you. Así que vamos a formar los grupos. We're going to make the breakout rooms and you will have the opportunity to work in them. Entonces vamos a formar 5 grupos. Así que, bueno, ya estamos. ¿Estamos listos? Yes. Yes. Okay, thank you. We got 10 minutes to work in this. And we're going to socialize this information. Así que buena suerte y vamos a trabajar en este momento. Go ahead. Mario Alfredo Morán. Mario Alfredo Morán. Thank you. ¿Está? Yo estoy viendo aquí la pantalla de alguien. Ah, sí, es cierto. Están compartiéndonos todo ahí. Ahí está.
Ya le vimos ahí, compañero, todo. Son bromas. Vaya. Se fue. Sí, la quito. No, pues sí que no logro compartir la pantalla. No sé cómo diablos se hace. Vamos a ver si se puede. Se las compartí, vea. No. Vaya, pues me saber a dónde me metí, perdón. Hay que ponerle la respuesta a nosotros. Sí, y regresamos ya. Hello, no. Hello, sorry. Hello. Lo siento. Teacher. Hola, lo siento por interrumpirles. En la última parte no hemos comprendido muy bien que vamos a poner, porque acá primero, por ejemplo, yo le puedo preguntar a Dina. Hola, a Dina, excuse me, you are growler, y ella me dice que no porque ella es supervisora, ¿verdad? Y luego le pregunto, where, y ella me... Y allí ella respondería que me vuelve a preguntar a mí si yo soy, qué es lo que yo soy. Ajá, usted le va a ir agregando, o sea, con información que ustedes quieran. O sea, cualquier información que tenga como sentido es válida. Por ejemplo, uh-huh. Usted le puso usted, are you a writer? No, I am not. I am a, ¿qué es lo que me dijo que era? Supervisor. Ah, ok. Ok, I'm a supervisor. That's the... ¿Qué? ¿Vamos a ponerle interesante? That's good. That's okay. That's fantastic. Es para decir que está interesante, you know, it's interesting. Where? Y le dice, ¿dónde? Right over there, allí. Are you, y entonces aquí, ¿qué es lo que me dijo que era? Aquí le pregunto. Engineer. Ah, okay. Are you an engineer? Yes, I am. Where do you work? Podría preguntarle como que dónde trabajas o qué haces. Y usted ahí le contesta y ahí complementan ya la conversación. Ah, bueno. De acuerdo, teacher. Ok, y fíjense que venía en busca de Dina por acá. Ahí me toca a mí. Hoy le toca, ¿va? Ahí está. Entonces, sí. Al final de la clase nos quedamos de nuevo. First, ok. Thank you. ¿Practicamos, Dina? I do. Yes. Excuse me, are you right? No. I'm supervisor. Thank you. Where? Está la vez donde dice Rich. Over. ¿Dónde está la otra? ¿Cómo se pronuncia? La... Right over there, creo yo. Yes. Yes. Right over there. Uh-huh. And are you engineer? Yes, I am. Nadina, usted va a continuar ahí. Right over there. And are you engineer? Uh-huh. Y luego yo le respondo. Bye. Right over there, are you? Engineer? ¿Cómo le es? Engineer. 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 Uh-huh. Yes, I am engineer.
Y después lo que va en la otra, la. Ahí podemos poner que, where do you work? Pronuncia, where do you work, Dina? Where do you work? I work in Fundación Campo. I? ¿Cómo me dijo? Usted me pregunta, where do you work? Yo respondo, I am work in Fundación Campo. Y yo le pongo ahí en la otra. Puede ser, teacher, nice to meet you. Claro, claro, usted puede. ¿Sí? O es un gusto. How do you say es un gusto? In English? Sure. It is nice to meet it is nice to meet you. Dina? Ah, it's nice to meet you. Eso es lo que voy a decir. Sí. Vaya, entonces ahora que voy a estar completa, hagamos la conversación completa, quizás. ¿Inicia usted o inicio yo? Voy a iniciar yo. Excuse me, are you Greek? Writer. Where? Where? Writer. Where? No, I'm not. I am supervisor. Thanks, interesting. ¿Así es, teacher? It's interesting. That's interesting. That's interesting. That's interesting. Yes. Dina? Voy en la otra, donde está la, donde dice que no alcanza a ver muy bien, profe, las letritas. Muy bien. ¿Ahora? Where? Hoy sí. Ok. Vamos a más grande. Ahí se pronuncia. Where? Where? Right out there, and are you engineer? Where do you work? Yes, I am. Yes, I am engineer. Where do you work? I work in Fundación. ¿Cómo se dice Fundación? Ahí lo puso en español, porque como Fundación es. Fundación Campo. Yes. Me respetaba la duda. Yeah. It is nice to meet you. Okay, great. Excellent. Thank you. Well, I have to move. Ya casi lo hemos combinado. Excellent.
Okay, great students. Congratulations because of the work done. That was a fantastic class because you make a difference, because you make a practice. Felicitarlos. Ustedes hacen la diferencia en la clase, right? The practice, the interactions, the socialization you have. It's very important for me to have you here in the class. Así que vamos a pasar la asistencia. No se les olvide hacer el ejercicio en la plataforma. Haga el ejercicio. Y nos veremos en la siguiente clase. Sí, les voy a... Tengo una pregunta con la plataforma de las tareas. Yo uh-huh. subí hasta la segunda tarea. Hasta la segunda unidad. Es por tarea, es decir, por ejemplo, tiene que aparecerle tarea 1, tarea 2, entonces usted hace la tarea 1 para el día 1, tarea 2. Hoy sería la tarea 3. Ay, no sé, es que no entiendo esa parte. A mí me aparece así como que me aparecieron una serie de oraciones que yo tenía que ordenar al presente simple, creo. Entonces yo las ordené de la manera correcta según yo y me parecía que estaban incorrectas. Entonces no sé. Es que ahí dice tarea. Es que no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Acuérdese que tiene que hacer en base a la tarea, al tema que vamos viendo. Entonces, por ejemplo... Exactamente, la sección 2. Ay, no sé, yo creo que yo estoy confundida y no sé si subí más de la cuenta. Pero voy a revisar y le voy a hacer la observación. Prof, por favor, de verdad lo voy a agradecer porque yo estoy confundida. En esa parte. Teacher, okay. Hola. Un feedback de las tareas sería genial, ya que se salió el punto, ¿verdad? Sí, como en este caso, ustedes pueden hacer las tareas y si les hace falta, la pueden volver a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, hey, me sale bien, usted tiene la oportunidad de volver a hacer la tarea. En este caso, yo no puedo accesar a la tarea directamente, pero sí a los scores. Para que cualquier cosa, usted tiene alguna duda, me escribe, me manda una captura y yo personal le puedo ayudar ahí con alguna observación que usted tenga, me puede escribir en el personal. Entonces, bueno, solo recordarles de que estamos en las tareas. Quiero ver si puedo presentar la plataforma para terminar porque ya estamos contra reloj. Pero yo sé que muchos están trabajando en lo que son las tareas. Por ejemplo, voy a compartirles lo que yo visualizo acá. Así lo veo yo. Quiero ver, aquí lo tengo. Y aquí está, miren, sección 1, principiantes. Sección 1, estamos en la sección 1. Me dice si lo pueden ver. Por favor. Me dice si lo pueden ver. Ahorita, antes de la vacación, me dice a mí, acá a la par, el ejercicio de la 2. Tarea 2 tiene que aparecer. Y le aparece así, miren, tarea 2. Ahí está, mire, vengo, hago el ejercicio, papá, le doy acá, enviar. Ahí está. Entonces, hoy es The Alphabet, que es el tema que hemos visto hoy. Ay, no, sí, yo creo que sí me confundí porque yo he subido hasta la tarea 6, creo yo. Vaya, pero entonces ahí téngalo, porque al final lo importante es que vaya haciendo las que vamos haciendo nosotros. Entonces, yo solo le voy a tomar las que vamos haciendo. Por ejemplo, ay, gracias. Uh-huh. Thank you. All right. Eso sería para la 3, mañana tenemos la 4 y pasado tenemos la 5. Entonces, ya a las 5, si ya cuando ya tenemos las 5 tareas, ese consolidado yo lo voy a subir a la plataforma de notas. Bien, vamos a pasar la asistencia para culminar nuestra clase y nos quedamos con Dina. Así le voy a pedir, por favor, si cuando ya terminemos, salgan rápido para quedarme con Dina, porque de repente algunos se quedan ahí y no se salen, y es importante que salgan para quedarme con el feedback con Dina. Denia Guadalupe Cruz. Presente. Carmen Lisset no está, ¿verdad? Dina Esther Mayen. Presente. Ok, Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Ok, Gustavo Alonso Zamora. Gustavo, ok, Joana Bernadette, ok, Joana Bernadette de Paz. Joana,
Karen Elizabeth Hernández. Karina Araceli Gómez. Presente, teacher. Good okay. night. Okay, good night, you too. Thank you. Luis Néstor Alejandro. María Fremelina Martínez. Presente. Thank you. María Julia García. María Julia García. Mario Alfredo Morán. Present, teacher. Thank you. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thank you. Nelson Amilcar Hernandez. Otoniel Beltrán Vázquez. Present, teacher. Thank you. Teresa Guadalupe. Victoria Stephanie. Victoria Stephanie. Okay, Yancy Catalina. Present, teacher. Y Yuri Alexandra Flores. Present, teacher. Thank you, everybody. See you tomorrow. Have a beautiful night. Goodbye. Goodbye. Good night, teacher and partner. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Okay, gracias. Teacher, disculpe. Teacher. Hola. Yes, hola. ¿Podrá compartir nuevamente la presentación de ese día? ¿La que vimos acá? ¿Sí? ¿Ya está en el grupo de WhatsApp? En el grupo de WhatsApp. El detalle es de que, a mí, no sé si yo me he confundido, pero a mí me abrió la presentación anterior. La que compartió. Si no la vuelvo a mandar, cuando termine la clase. Por favor, teacher. Excelente. De acuerdo, muchas gracias. Ok, ya sabes. Good night. Good night, thank you. Muy bien, vamos saliendo porque me voy a quedar con Dina para nuestro conversatorio. Así que vamos a esperar por ahí. Gracias. Okay, feliz noche. Gracias. Bye. Muy bien, por ahí ya estamos abandonando. Muy bien, gracias. Estamos abandonando. Ok, Dina, ¿cómo estamos? Hola, teacher. Bien, gracias a Dios. Ok, ¿qué cuenta? ¿Cómo se siente? Por ahí, que me cuesta pronunciar unas palabras, pero voy a trabajar en esto. Ok. A ver si aprendo más. Eso es importante, ir avanzando en eso. El objetivo es que pueda aprenderlo y la mejor manera es a través de la práctica y la interacción constante. Si usted tiene esa interacción, así como lo hacemos en las clases, va a aprender muy rápido. Bien, quiero preguntarle. Sí, pues lo que hago yo en mi... Ajá, dígame. Perdón. sí. No sé si tiene algún tema que le gustaría reforzar, que usted diga, bueno, algo que no entendí y me gustaría reforzarlo, o si usted considera pues, que los temas que hemos visto pues va comprendiendo o quisiera trabajar pronunciación, ¿qué me dice? Pues lo que yo voy haciendo es que poco a poco en los momentos de descanso voy anotando todas las clases que hemos tenido y después las voy revisando y aprendiendo un poco más. A ver si se me quedan, porque es algo complicado con el trabajo que tengo, ¿verdad? Sí, claro. Donde yo trabajo prácticamente solo el inglés, pero como yo uso el diccionario, la aplicación que tengo. ¿En serio? O sea que donde usted trabaja, hablan inglés bastante. Y en descarga de barcos trabajo. Ah, qué bueno. Y la mayoría todos hablan inglés. Ah, vaya, mire, está tiempo usted para que también se ponga a hablar con ellos. Entonces es sí. Importante. Y yo no sé si estoy haciendo bien, pero he descargado una aplicación que por momentos que descanso me pongo ahí a practicarlas para pronunciar las palabras. Sí, todo recurso que sirva para aprender inglés es bueno. Hay de sacarle provecho y la ventaja también en las clases que le va a servir. Y lo que me cuesta las palabras pronunciar, lo que hago es escribirlas. Y después voy poniendo cómo se escribe, cómo se dice, para ir viendo si voy progresando un poco. Eso está bien, me parece muy bien que vaya tomando eso en cuenta. Y eso es bastante importante, porque como usted dice, está en un contexto donde el inglés es vital, es vital. O sea, they communicate in English, so everything, the chips, and everything you have is important. Entonces, todo lo que sea un recurso, pues, favorable. Entonces eso es muy bueno. Es decir que vamos bien con los temas. ¿Siente usted que va bien entonces con los contenidos que vamos viendo? Sí, sí.
como poco a poco se va aprendiendo, pero ya después voy a ir ya acostumbrándome ya. Porque hay unas dudas cuando las tengo, se las pregunto a los compañeros cuando estoy ahí con ellos, cómo se pronuncian las palabras. Ok, hagamos una práctica del conversatorio de este día. Vamos a practicar un poco antes de culminar, ya que pues, veo que hay bastante avance entonces en cuanto al ejercicio y darles el poema. Así que en este momento yo voy a permítanme, quiero ver. One second. Quiero ver, lo voy a compartir acá. La de Ana. And we practice the conversation, ya que como dice usted que en el entorno pues, hablan inglés, pues mejor, ¿verdad? Sí, you practice. Okay. Se practica ya full English, right. Vamos a ver. Usted va a ser Ana y yo voy a ser Carlos. Okay. Así que usted okay. Ponía. Yes. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. To excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, ahí sería, thank you so much. So much, nada más. Yes, okay, ahora cambiamos. Yo voy a ser Ana y usted va a ser Carlos. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not salesperson. No sé si ahí se pronuncia. No. I am not. No. I am not. I am a sales person. No. I am not. No. Person. I am a sales person. Dígame toda esta oración completa. I am not. No, I am not. Diga, guíese por los puntos. No, I am not. No, I am no. Tal person. Ajá, no. I am a sales person. I know tal person. I am, o sea, como I am. Yes. Así es, sí, a ver, lo voy a repetir la oración completa. No, I am not. I am a sales person. No, I am no tal person. No, no dijo I am, solo dijo no, I'm not sales person. Escucha bien. No, I am not. Punto. I am a sales person. I know tal person. No. Ahí es donde me equivoco. Ajá, vaya, lo vamos a cortar en dos partes. Vamos a usar este color. Va, aquí esta es una. Y esta es la otra. Sí. La primera dice, no, I am not. Bueno, lo vamos a hacer más grande. Pero, ¿lo ve bien? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Vale, ya me acordé. Va, entonces sería, no, I am not. No, I am not. Y la otra es, I am a sales person. Vamos a ver. I am a sales person. No, I know. Ajá, no, I know, dice, ¿verdad? No, I am not. No, I am not. I am a sales person. Okay. Yeah, it's okay. It's okay. Good. Yo le digo, thank you so much, Mr. Lopez.
Y ahí donde dice la palabra la última, dice Ana, thank you. You no se pronuncia. Thank you. Es como suave. Ah, la verdad, junto. Thank ajá. You. Ajá, entonces es como que thank you. Ajá. Thank you. Thank you. So too? Much. So much. Ah, so Mr. Much. López. Ajá. Es para decir muchas gracias, señor López. Thank you so much, Mr. López. Voy a poner a estudiar más mañana en esta oración. Excelente. Ok. Bueno, muchas gracias entonces. Thank you so much, Dina, por el tiempo y pues la animo a que siga estudiando. Gracias a usted, profesor. Para que después se ponga al nivel de lo que habla en inglés ahí, full English, ¿verdad? Sí, así es, profesor. Excelente. Ok. See you tomorrow. Gracias. Okay, goodbye. Thank you. Adiós. Bye bye.